nombre es Marisol de Infante, yo vivo acá en la calle Uribante. Lo que queremos denunciar acá es la, como ya ustedes se han dado cuenta, el estado de que tenemos la vialidad. Acá ya el transporte ya no quiere entrar a las casitas de Guasimar, no tenemos aseo urbano, la basura tenemos que sacarla a la principal y ya por la principal tampoco está pasando el aseo. Aquí tenemos un problema muy grave que, como ustedes pueden ver, acá nos traen camiones de tierra que raspan en otras calles y llegan y lo tiran acá. Pero como ustedes pueden ver, miren, cuando cae una lluviecita ya todo esto se acaba. Miren los huecos que tenemos. Aquí el Consejo Comunal no sé cómo está trabajando, porque en verdad no hemos visto. Nosotros tenemos problemas con la luz todos los días. Aquí ya hay comercios que están siendo afectados. Entonces, conchale, nosotros hacemos un llamado al gobierno regional, nacional, estatal, que por favor se aboquen al problema de Guasimar, las casitas. Porque nosotros somos seres humanos, somos pueblo y también tenemos derechos. Mire, yo creo que aquí vemos alrededor de más de 500 familias. Yo creo que más y largo. Entonces, conchale, nosotros necesitamos que en verdad se aboquen acá, porque este problema ya es grave, sobre todo la basura. Aquí tenemos muchos niños, hay cuidados diarios. Y ustedes pueden ver, aquí está, aquí no nos han resuelto absolutamente nada. Nada, nada, nada. Si le digo que hicieron algo, no lo han hecho.